Cuando se gana todo es mucho más fácil, ¿no? Se preparan los partidos mucho mejor, el ambiente, aunque ya de por sí es bueno, sigue siendo aún más bueno todavía cuando se gana, pero creo que como una semana normal, ¿no? Nosotros afrontamos cada partido como si fuese el último. Creemos que todos los rivales son muy complicados en la categoría. Evidentemente nos viene ahora uno muy duro, que es el Deportivo de La Coruña, pero como siempre trabajando la semana, bueno, conceptos tácticos, lo que nos pide el míster y a partir de ahí preparar el partido y el equipo físicamente para llegar a las mejores condiciones. Tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, el ser nosotros mismos, trabajar tanto lo ofensivo como lo defensivo como lo estamos haciendo. Siempre hay matices según el rival que nos venga, que hay que trabajar durante la semana, pero al final yo confío en este grupo, en este equipo, y creo que haciendo las cosas como venimos haciéndolas nos da garantías para competir contra este gran rival, ¿no? Sobre todo estamos muy agradecidos, muy orgullosos de que nos estén acompañando fuera, porque eso se nota muchísimo, y sobre todo gente que ha estado aquí mucho tiempo nos lo dice, que eso es una cosa que no había sucedido hace mucho tiempo, y bueno, estamos muy orgullosos de eso. Y también estamos viendo pues que aquí se van sumando mucho, la grada de animación nos anima muchísimo, o sea que estamos muy contentos del apoyo que está teniendo la afición. Esperemos que nosotros dentro le estemos dando y le estamos dando esa satisfacción que sé que uno quiere cuando viene a ver el Alcorcón, ¿no? Que es partido bueno y victoria, y seguir en la misma línea, intentar hacer buen partido para conseguir los 3 puntos. Estamos en casa, sabemos que es un rival duro, pero nosotros confiamos en nosotros mismos y queremos hacer el mejor partido posible para llevarnos, ¿no? Bueno, yo estoy disfrutando mucho. Los que tenemos ya una edad prolongada, el día a día es muy importante para nosotros, el ambiente del vestuario es fantástico. Los entrenamientos son exquisitos para ponerse a tono para lo que llega. Entonces, pues bueno, sabiendo que ya va quedando poco, porque es verdad que el fútbol pues se van cumpliendo años, pero disfrutando cada día, cada momento, y al final valoro mucho el estar aquí, el disfrutar con mis compañeros, el poder aportar dentro del terreno de juego, que creo que me estoy sintiendo bien, y pues bueno, alargarlo todo lo que pueda e intentar ayudar todo lo que pueda a mis compañeros.